siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49. Asimismo, enviamos un saludo y un abrazo fraterno a nuestros migrantes que nos miran en la señal de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República Lenín Moreno recorrió la refinería Esmeraldas. Actores de la economía popular y solidaria participaron de las jornadas de diálogo nacional. Comenzó el trabajo de las brigadas Las Manuelas en Guayaquil. Y en lo internacional, el pacto migratorio firmado entre Italia y Libia divide a las ONGs que operan en el Mediterráneo. Contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió la refinería de Esmeraldas para constatar su estado actual. Revisemos más detalles en la siguiente nota. Hidrocarburos Carlos Pérez rindió un informe al Ecuador sobre el estado actual de la refinería de Esmeraldas. Anunció que si bien es cierto, se realizó una repotenciación, esta no fue integral, lo que ha provocado inconvenientes en algunas áreas, entre ellas la unidad FCC, que es vital en la planta para el proceso de refinación. Por ejemplo, la unidad FCC requeriría 45 días para pararla, hacer las reparaciones y volverla a poner en funcionamiento. Eso es dinero que le cuesta al país realizar ese tipo de gestiones que son necesarias. Todo eso, como les digo, tiene un costo. Parar esta refinería cuesta alrededor de $1.200.000 diarios. Informó también que existen problemas en los generadores de la refinería, pues en la repotenciación se reparó apenas uno. El resto se encuentra en malas condiciones. Sobre los tanques de almacenamiento, el funcionario explicó. Quería que también fue parte de la repotenciación. Hay tanques que están a medio construir o a medio reparar. Como hubo problemas con la contratista, nosotros no podemos intervenir en esos tanques. Y lamentablemente tenemos una deficiencia que estamos tratando de compensarla con nuestros vecinos de la OCP para poder manejar crudo y combustibles para que haya el despacho normal de estos en el país. Sin embargo, Pérez advirtió que ya se están tomando acciones para mejorar la operabilidad de la refinería. Entre ellas dijo que se está trabajando en un sistema de generación eléctrica confiable. Además, se ha firmado un contrato con la Universidad ESPE para el cierre de liquidación de contratos. También se está buscando inversiones a través de proyectos de participación y se trabaja en un plan de optimización de recursos. Por supuesto que vamos a seguir trabajando en la optimización de costos. Petroamazonas tiene previsto reducir de casi los $18 ya en 17 y llegar a los $15 en un futuro cercano. Es decir, continuamos buscando la forma de optimizar nuestros recursos en el país. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que se debe aprovechar las condiciones de Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y las buenas relaciones con el sector privado. Debemos aprovechar los mecanismos que nos ofrece esta organización, por ejemplo, para buscar los fondos OPEP para el desarrollo OFID, que serían de gran beneficio para nuestro país. En la línea de confianza que mi gobierno tiene con el sector privado, la semana pasada me reuní con representantes de las empresas estadounidenses Baker Hughes, Halliburton, de la española Repsol y Petrosud Petrovía de Argentina. He ratificado el respeto irrestricto a los términos contractuales suscritos con nosotros, con el Estado, para propiciar un ambiente de confianza que motive esa inversión que tanto requerimos para el país. Al momento, Ecuador produce 541 mil barriles de petróleo diarios, cantidad que se mantendrá hasta finales de año. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este martes 15 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes del pueblo afroecuatoriano, quienes plantearon propuestas de trabajo al primer mandatario con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta población. En este encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones del ECU 911 de la capital esmeraldeña, participó la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pavón, quien destacó que esto es parte del llamado al diálogo nacional impulsado por el Ejecutivo.
por lo que se busca avanzar en los distintos acuerdos alcanzados. Los dirigentes y comuneros de la población afro aseguraron que buscan un mayor reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. Esta es la oportunidad de conocer los planteamientos que han sido postergados por muchas décadas y que hoy, ante la propuesta de diálogo, tienen mucha expectativa, aseveró Pavón. Por su parte, el presidente Moreno destacó la importancia del pueblo afro y aseveró que comparte sus sueños y aspiraciones. Ahora les contamos que 400 actores de la economía popular y solidaria participaron de las jornadas del diálogo nacional. Los acuerdos y compromisos son varios. Los detalles a continuación. Quito, Guayaquil y Loja fueron las ciudades donde se llevó a cabo este 8 y 10 de agosto el ciclo de diálogos nacionales para el fortalecimiento del sector de economía popular y solidaria, como parte del acercamiento permanente del gobierno nacional con los diferentes sectores sociales para establecer mecanismos para la generación de acuerdos. En los cuales se abordarán temas como beneficios tributarios, líneas de crédito, articulación con la academia y contratación pública, entre otros. Este diálogo, que se desarrolló en base a tres mesas temáticas como el fortalecimiento de actores, fomento productivo e intercambio y mercados, tuvo la participación de representantes de diferentes sectores productivos de la economía popular y solidaria, delegados de instituciones públicas, gobiernos locales y centros de educación superior. Nos den esa oportunidad a las asociaciones de la economía popular solidaria que verdaderamente nacieron por la necesidad y porque quieren superar y aprender muchas cosas que otros ya tuvieron oportunidades. Entre los acuerdos y compromisos alcanzados en este encuentro está el fortalecimiento del acceso a créditos productivos, alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en temas de capacitación, la simplificación de trámites para la obtención de notificaciones sanitarias, la socialización de la normativa, entre otros. Me ha servido muchísimo porque se han solventado algunas dudas que yo tenía, he hecho varias preguntas, entonces me llevo todo eso, o sea, todo ese tipo de información que antes yo no sabía, yo desconocía. Ya se están abriendo espacios, nos están dando la apertura de nosotros poder interactuar con las instituciones, me parece una muy buena idea. Durante esta mesa de diálogo participaron 400 actores de la economía popular y solidaria, cuyas problemáticas fueron identificadas. Estas serán sistematizadas y entregadas a la Presidencia de la República para su posterior análisis y propuesta de nuevas políticas públicas o fortalecimiento de las ya existentes. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La ministra Verónica Espinosa señaló que el diálogo nacional con respecto a la salud logró varios acuerdos para el beneficio de las grandes mayorías. Las observaciones recogidas serán enviadas a la Asamblea Nacional para que sean consideradas en la elaboración de un nuevo Código Orgánico de la Salud. Los diálogos con los diferentes sectores. En entrevista para la agencia de noticias Andes, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recalcó que las conclusiones del diálogo nacional con respecto al Código Orgánico de la Salud apuntan a la redacción de un nuevo marco legal que beneficien a las grandes mayorías. En balance general, algo que se repitió en todas las mesas fue: es necesario tener un nuevo Código Orgánico de la Salud y es urgente tener un Código Orgánico de la Salud. Incluso los de Federación Médica. Todos los actores, principalmente la Federación, lo ha reiterado en varias ocasiones que ellos comparten la importancia de tener un código. El otro tema es que el código tiene muchos temas positivos, en su gran mayoría lleva a consensos y hay un gran acuerdo sobre la mayor parte del código como está redactado. Y el tercer punto es que existe todavía temas en los que hay que profundizar. Hay temas en donde el articulado no resulta suficiente o resulta confuso y definitivamente es en eso donde queremos dar nuestro mayor aporte como sector salud. La funcionaria indicó que con la aprobación de la Constitución de 2008, cuando se ratificó desde el Estado a la salud como un derecho y su gratuidad, los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales con el tema del acceso a medicamentos. Bueno, ahora yo creo que nuestra Constitución nos libró de tener que tomar esa decisión de hacia dónde inclinamos la balanza. El artículo 363, numeral 7 de la Constitución expresa claramente que en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales. Por lo tanto, nuestra propia Constitución dice que cuando tengamos que sopesar siempre deberemos hacer que prepondere los intereses de la salud pública. Y en este caso esa será la primicia con la cual tomaremos nosotros, digamos, la visión con la cual se tomará
tomarán las decisiones y los argumentos que nosotros presentemos a la Asamblea. En este proceso de diálogo participaron varios actores de la salud, como representantes farmacéuticos, clínicas privadas, subsistemas de salud públicos como ISFA, ISPOL, entre otros. Fue un diálogo en el que se contó con una amplia participación y una convocatoria que superó toda expectativa. Según la titular de la cartera de Estado, se tiene previsto que las observaciones planteadas en las mesas de diálogo sean enviadas a la Asamblea Nacional en los últimos días de agosto, para que sean consideradas en la elaboración del documento final. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Carteras de Estado, conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas y el Consejero Económico de la Presidencia, trabajan en la elaboración de un proyecto de ley de repatriación de capitales, el cual será presentado en los próximos días al presidente de la República, Lenín Moreno. Durante la mesa sectorial de comercio realizada en Guayaquil, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para la repatriación de capitales. Según explicó el funcionario, con esto retornarían al país entre 30.000 y 36.000 millones de dólares. Las entidades que están involucradas en el proyecto de ley son el Ministerio de Comercio Exterior, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Finanzas y el Consejero Económico de la Presidencia. Con la normativa se aplicaría una reducción de aranceles y un trato especial en el cobro del impuesto a la salida de capitales. El proyecto será presentado en los próximos días al presidente de la República, Lenín Moreno. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, cuando son las 7:16, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que las Brigadas de las Manuelas visitan varios sectores de la capital y de las otras ciudades del Ecuador. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que las Brigadas Las Manuelas están recorriendo varias localidades del Ecuador. Les recomendamos que para identificar a las personas con discapacidad y en extrema pobreza, para facilitar la tarea de las brigadistas, coloque una bandera blanca en las fachadas o exterior de la vivienda. Con esto, las brigadas podrán ubicar con mayor facilidad a los beneficiarios. Tras el registro, podrán acceder a los servicios de las misiones planteadas por el gobierno. Trabajo joven, casa para todos, mis mejores años y ternura, entre otros. La misión Las Manuelas inició su jornada de trabajo en Quito. Las brigadas se movilizaron hacia tres sectores de la ciudad para identificar a las personas con discapacidad que requieren atención especial. Muchas gracias por haber venido a visitarnos. Se les agradece y es una esperanza para mí porque yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba esto y me cogieron de sorpresa hoy día. Las Manuelas, en compañía de los miembros de las Fuerzas Armadas, visitan las casas de los beneficiarios para obtener la información precisa de su situación y así direccionar la ayuda inmediata. En el sector de La Libertad encontramos a Gonzalo Cadena, quien sufrió un accidente que lo llevó a utilizar una muleta.
las condiciones en las que vive no son las adecuadas para su movilización. Sí, así movilizo todos los días porque no, no tengo nada más. Todo esto, de arriba abajo, o sea, bien para abajo lo mismo, para arriba es lo mismo. O sea, es de tierra, pero cuando llueve es más peligroso porque es puro lodo, así así. Estas visitas se extenderán en una primera etapa a Guayaquil y Manta, y luego de forma programada al resto del país. Para mí un agradecimiento a todos y que sigan viendo a todos los discapacitados y que ayuden a todos. Muchísimas gracias. El plan Toda una Vida está en marcha. Las Manuelas llegarán en los próximos días hasta su casa. Y en el mismo tema, en Guayaquil también las Manuelas recorrieron Monte Sinaí. Los brigadistas visitan los sectores más pobres para identificar las necesidades de la población y lo hacen con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Usted puede reconocer a las Manuelas, pues portan chalecos azules, carné de identificación y el resguardo militar correspondiente para su seguridad. Uno de los sectores más deprimidos de Guayaquil fue el lugar donde las brigadas de las Manuelas empezaron su labor de identificar a las familias que tienen personas con discapacidad. Un total de 10 brigadas empezaron con el trabajo puerta a puerta con el objetivo de realizar un levantamiento de información sobre su situación socioeconómica y sus necesidades. Estamos con un equipo de 3 Manuelas, un supervisor y cada Manuela va acompañada de un militar. Y las Manuelas han identificadas con una camiseta, con esta credencial, que es la única que les autoriza para que puedan ingresar a sus hogares. En esta primera jornada que se desarrolló en Guayaquil, las Manuelas llegaron hasta la vivienda de Luis Alberto Álava, un joven con discapacidad intelectual. Si a mí me ayuda él, yo lo que quiero es para el estudio mi hijo que aprenda. Es muy bueno que lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno, que siga adelante y que siempre va a ser apoyado con las personas. Osvaldo Silva también recibió a las Manuelas en su casa. Él tiene una discapacidad física como consecuencia de un accidente que actualmente le impide desarrollar una actividad laboral. Está muy bueno lo que ha hecho el presidente de mí porque igual esa persona necesita la ayuda que alguien, no, la familia casi no tiene cómo dársela a esa persona. El presidente se la está dando el presidente. Igual estamos agradecidos por él, por los discapacitados que ha puesto adelante de las ayudas que ha dado. Las brigadas de las Manuelas, que se desplazan con el resguardo de las Fuerzas Armadas, esperan visitar a un promedio de 500 familias en la primera semana. Sin embargo, permanecerán en este sector por un mes hasta cubrir a toda la población. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. La reunión de cancilleres de Ecuador y Argentina fortalece la integración regional y cooperación internacional. La integración regional es una prioridad para el gobierno nacional. De ahí que Ecuador tiene un especial interés en fortalecer UNASUR, organismo que los países han construido en conjunto como un espacio de integración. En este sentido, como resultado de la reunión de los cancilleres de Ecuador y Argentina, se logró la convocatoria a una reunión de alto nivel técnico de UNASUR, donde Argentina mantiene la presidencia pro tempore de este organismo. Este anuncio lo realizó la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa durante las entrevistas concedidas a medios de comunicación argentinos, en las que se abordó temas como el fortalecimiento regional y la situación de Venezuela. UNASUR está caminando, funciona, opera. Los consejos y todo el acervo que hemos construido en estos años en UNASUR, pues yo creo que son de interés de todos los países y debemos fortalecer y avanzar las agendas que nos hemos impuesto y los compromisos adquiridos a nivel de jefes de Estado, a nivel de nuestros cancilleres, pero sobre todo en beneficio del gran pueblo suramericano, ¿no? En temas de integración energética, de integración en infraestructura, en temas de calidad de la educación superior, en temas de movilidad humana, migración. Sobre Venezuela, la jefa de la diplomacia ecuatoriana ratificó que Ecuador ha alentado y acompañado toda iniciativa dirigida a lograr el diálogo y la paz en Venezuela y afirmó que el país es contrario a la imposición de medidas sancionatorias y cualquier amenaza o intento de intervención militar. El enfoque de Ecuador es que los temas de Venezuela en primera instancia deben ser abordados y resueltos por los venezolanos.
En nuestra Constitución manda claramente a respetar la soberanía y la autodeterminación de los estados, de rechazar cualquier forma de injerencia, de estar en pleno desacuerdo con cualquier sanción unilateral a cualquier país, y esa es la línea que ha sostenido el Ecuador. Sobre la agenda bilateral, Ecuador y Argentina trabajarán en 17 proyectos de cooperación en temas de agroindustria, seguridad, movilidad humana y tráfico de personas. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Los estudiantes ecuatorianos en Argentina se beneficiarán del convenio suscrito entre los cancilleres de ambas naciones. Esto como parte de las actividades que realiza la canciller María Fernanda Espinosa durante su visita oficial a este país. Como muestra de los lazos y la buena relación que existe entre Ecuador y Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y su homólogo argentino Jorge Faurie suscribieron 3 acuerdos bilaterales de cooperación, entre ellos la ampliación del plazo de vigencia del convenio de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior. El uno para la revalidación de títulos universitarios entre Ecuador y Argentina, el segundo es para la coordinación en materia de condenas penales entre los dos países, y el tercer convenio tiene que ver con la cooperación en materia de tratados. Este acuerdo permitirá ampliar la fecha límite para el reconocimiento de los títulos en Ecuador, pues de acuerdo al consulado, entre 2007 y 2017 se han adjudicado un total de 326 becas y unos 70 becarios estudian actualmente en ese país. El 64% de becarios siguen maestrías y el 13% doctorados. Hemos pasado revista en esta cita de todos los temas bilaterales, ¿no? Para fortalecer nuestra cooperación. Uno de los temas emblemáticos, hemos concretado una cooperación entre nuestras academias diplomáticas para la formación del servidor público diplomático, utilizando la experiencia argentina. Hemos también pasado una revista a los temas económicos y comerciales. En esta cita, además, se firmó un acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia de tratados entre ambas cancillerías, para mejorar los procesos de celebración de los tratados e instrumentos internacionales, su entrada en vigor y vigencia, registro a nivel nacional e internacional, archivo, publicación, conservación y su difusión en los ámbitos nacional e internacional. Finalmente, se ratificó el convenio para el cumplimiento de condenas penales, el cual procura que la pena cometida por una persona en uno de los dos estados parte del convenio pueda ser cumplida en el estado del cual sea nacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Representantes de cooperativas de ahorro y crédito participaron en el taller de presentación de la guía para procesos operativos de fusiones ordinarias organizado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Confederación Alemana de Cooperativas. Esta guía constituye un documento de consulta sobre los procesos operativos que deben ejecutar las entidades después de que se ha emitido la resolución aprobatoria de una fusión por parte del organismo de control. Gerentes generales y financieros de cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 participaron en el taller de presentación de la Guía de Procesos Operativos de Fusiones Ordinarias en Quito. En el taller organizado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, y la Confederación Alemana de Cooperativas, DGRB, se explicó que la guía fue construida con el aporte de las cooperativas que, desde el 2015, han realizado procesos de fusión. Robert Páez, director de Mecanismos de Resolución de la CEPS, considera que la guía es una herramienta útil para las organizaciones que han optado por fusionarse. Lo que más les llama la atención es el tema de la unificación de los balances y cómo levantar las estructuras. Porque yo creo que esto es lo más complicado, el unir dos balances no simplemente es coger y unir dos cuentas, sino detrás de esas cuentas tienes auxiliares, tienes mayores, tienes otras cosas que quizás algunas cooperativas no tienen el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Por su parte, Javier Muñoz, Project Manager de la DGRB, explicó sobre el contenido de la guía. Estos contenidos pues muestran todos los pasos operativos en el ámbito de la cartera de crédito, la integración de activos, la integración de los pasivos, recibir los activos y los bienes inmuebles que pueda tener la cooperativa absorbida, así como todo lo que implica el cumplimiento normativo ante la superintendencia
Intendencia y adicionalmente pues otros entes de control como el Servicio de Rentas Internas, el IES, el Ministerio del Trabajo, etc. La Guía de Procesos Operativos de Fusiones Ordinarias constituye un documento de consulta sobre los procesos que deben ejecutar las entidades después de que se ha emitido la resolución aprobatoria de la fusión por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Lo principal en este momento creo que estamos viendo a las cooperativas es proteger a los socios, que en realidad el dinero que invirtieron ellos no se lo pierda, y las cooperativas que estamos en condiciones de poder absorber a las cooperativas que en realidad están en problemas, podamos mantener el buen nombre de las instituciones y sobre todo creer en el sector cooperativo. Las fusiones por absorción y por creación tienen como propósito fortalecer el sector como parte del sistema financiero nacional. Desde el 2015, la SEPS ha impulsado 44 procesos de fusión. En el 2017 se han fusionado 16 cooperativas de ahorro y crédito y se estima que para finales del año se concretarán 28 procesos de fusión. En las noticias del mundo les contamos que el pacto migratorio firmado entre Italia y Libia divide a las ONGs que operan en el Mediterráneo. Mientras que una aerolínea alemana se declara insolvente, pero mantendrá sus operaciones. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El pacto migratorio firmado entre Italia y Libia divide a las ONGs que operan en el Mediterráneo. Algunas como Proactiva Open Arms, SOS Mediterráneo o MOAS, por ahora siguen trabajando. Otras como Médicos Sin Fronteras, Save the Children o CI han decidido suspender las búsquedas. Este responsable de MSF explica algunas de las razones. Existe la eventualidad de que pudiéramos recibir una llamada de un autodenominado centro de coordinación en Libia para que devolvamos a los rescatados a Libia. Desde nuestro punto de vista, esto va contra las leyes internacionales porque es evidente que Libia no es un puerto seguro. Así que nos podrían obligar a hacer esto y no queremos estar en esa situación. Otra razón es que las patrulleras libias están realizando disparos de aviso contra los barcos de las ONG. ¿Qué ha cambiado con el acuerdo? El gobierno libio ha vuelto a patrullar su zona de búsqueda y rescate, un perímetro de 350.000 kilómetros cuadrados que quedó vacante tras la caída de Gaddafi y en el que las ONGs han rescatado a decenas de miles de migrantes. La aerolínea alemana Air Berlin se declara insolvente ante las graves dificultades que arrastra para seguir operando. Etihad, su principal socio mayoritario con casi el 30%, ha decidido dejar de inyectar capital porque la compañía germana de vuelos baratos ya no es rentable. El anuncio se produce en pleno periodo estival, por lo que el gobierno alemán ha decidido intervenir con un préstamo para que la compañía pueda seguir operando sus vuelos con normalidad. Vamos a proporcionar un préstamo puente por valor de 150 millones de euros para mantener los vuelos en marcha durante los próximos meses. Tras conocerse la noticia, las acciones de Air Berlin llegaron a perder la mitad de su valor. Lufthansa, por su parte, ya ha indicado que está dispuesta a negociar la compra de partes de Air Berlin y que estudia la posibilidad de contratar personal adicional. El conflicto armado con las FARC, que por medio siglo desangró a Colombia, llegó a su fin el martes, al concluir el proceso de desarme de la guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió junto con los jefes de la guerrilla a la salida del último cargamento de armas, que fueron entregadas a la ONU. Hoy, efectivamente, es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. El fin del proceso de desarme marca el final de una prolongada lucha de más de medio siglo, que dejó casi 7.500.000 víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. Les doy la bienvenida a esta nueva fase de sus vidas y de la vida de nuestra nación. El futuro de las FARC, que firmó la paz en noviembre, será convertirse en un partido político, que según sus líderes podría llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, y su lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre en Bogotá. Y con esta excelente noticia ponemos punto final a la primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Más noticias hoy a la 1 de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Inicio de espacio promocional.